Buenas noches. Salam aleikum. Antes o después tenía que pasar. Antes o después, llamándose este programa como se llama, El Faro de Alejandría, teníamos que hablar aquí del país donde empezó todo, donde todo se echó a andar. Religión, cultura, ciencia, técnica, arte, filosofía. Sobra añadir que ese país es Egipto y que a Egipto, desde todos los puntos de vista posibles, vamos a dedicar hoy todo el tiempo del que disponemos. No sé si los habitantes del mundo occidental y también, aunque en menor medida, los del oriental, son conscientes de hasta qué punto Egipto y cuanto en Egipto se coció al hilo de la prehistoria y de la historia forma parte indisoluble, visceral, de su vida cotidiana y de su filosofía de la existencia. Fue Heródoto o Herodoto quien dijo, en frase que es ya un tópico justificadísimo, que Egipto es un don del Nilo. Y suelo añadir yo que todo el mundo, o por lo menos la humanidad, es un don de Egipto. Para hablar de ese don, de esa especie de gracia santificante, sin la cual ninguno de los presentes ni de los ausentes estaría ahora aquí, hemos reunido en la cripta principal de este faro alejandrino a 6 personas. Las menciono brevemente, sin demorarme en fórmulas estereotipadas de presentación, y a partir de ahí la inmensidad de una nación que no cabe en ningún molde y que forma parte simultáneamente de la geografía tangible, mensurable y de la inconmensurable geografía del espíritu y de la imaginación. Un país, Egipto, que no es anécdota, sino categoría. Y ahora los invitados. A mi derecha, Hamdi Zaki, licenciado en Filología Hispánica y Francesa, egiptólogo, representante de Egipto en la Organización Mundial de Turismo y actualmente director de la Oficina de Turismo de Egipto en España. Después de todo lo dicho, sobra, supongo, aclarar que Hamdi Zaki es egipcio. No sé si del Cairo. ¿Del Cairo, Hamdi, o no? Nacido en Almanzora, en el Delta, pero vivía en el Cairo. A mi izquierda, Enrique de Vicente, escritor, periodista, experto en buscar las mil caras ocultas o desdibujadas de las cosas y director de la revista Año Cero. Egipto es uno de los topónimos que más aparecen en esa revista y por algo será. Junto a Hamdi Zaki, José Miguel Parra Ortiz, doctor en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid, profesor de Historia de Egipto y Mesopotamia en esa misma universidad, egiptólogo naturalmente, y autor de numerosos trabajos académicos y de varios libros. Aquí tenemos 2 de ellos dedicados al país del que hoy vamos a tratar, Historia de las Pirámides de Egipto y Cuentos Egipcios, publicado por Aldebarán. Junto a Enrique de Vicente, mejor dicho, no, en el extremo exterior, está Joan Manresa, escritor y periodista mallorquín, que ha escrito mucho sobre Egipto en particular y sobre el Mediterráneo en general, y con el que en más de una ocasión me he topado en tierras egipcias a lo largo de sus viajes y de los míos. El quinto contertulio, situado o situada entre Enrique de Vicente y Joan Manresa, es Susana Alegre García, única mujer presente en el estudio. No llegamos a la famosa cuota, pero hacemos todo lo posible, que también es egiptóloga. Su tesis doctoral versó sobre la iconografía de la diosa egipcia Maat, que ha participado en misiones arqueológicas llevadas a cabo tanto en Egipto como en Sudán y que es profesora y bibliotecaria en la Fundación Arqueológica Clos y Museo Egipcio de Barcelona. Y por último, en la esquina, como protocolariamente corresponde a su corta edad, nos acompaña Carlos Blanco, que a los 11 años, ahora tiene 14, empezó a estudiar egipcio clásico en sistema jeroglífico y que es ya todo un egiptólogo con muchos estudios y muchas becas en su nada breve currículum. Es, por otra parte, persona conocida por los espectadores de televisión debido a sus apariciones a lo largo de 1 año y medio en un programa de La Competencia, cuyo nombre, por ser de eso, de La Competencia, no voy a pronunciar. Yo oí hablar de Carlos Blanco hace unos meses en la editorial Planeta. Carlos, estaba yo allí, había ido para una gestión personal, y la persona que yo iba a ver, que era una de las directoras literarias de la editorial, me dijo que estaba esperando de un momento a otro. Yo creo que llegabas tú, o en cualquier caso llegaba tu madre, juntos, porque ibais a intentar... Bueno, no, yo creo que sí, iba con mi madre, efectivamente. Fue el 25 de febrero. No, eso es cuando fui con mi padre. No, con mi madre fui en noviembre. Bueno, creo con que tu madre o con tu padre, lo que queríais era ver si Planeta publicaba algún libro sobre Egipto. Bueno, es que yo había escrito un libro que mezcla Egipto, porque siempre intento por lo menos mencionarlo, porque es algo, es mi pasión. Era sobre las preguntas básicas de las religiones, era teología fundamentalmente,
Y lo que pasa es que yo se lo presenté el libro. Bueno, ellos ya me habían pedido, yo les había conocido una presentación de un libro, precisamente de Terence y Moss. Yo les había pedido, me habían pedido que escribiese algún libro, alguna cosa. Entonces yo decidí versar el tema sobre las preguntas básicas de las religiones. Pero luego parece ser que la materia no se amoldaba a lo que la editorial buscaba y entonces pues más o menos no lo pudieron publicar. Aunque de momento no vamos a tener libro tuyo impreso. Bueno, en principio no. Bueno, ojalá. Luego hablo otro ratito contigo, luego, Carlos. Vamos a empezar por Hamdi Zaki. Hamdi, el primer turista fue Napoleón, en 1798. Entonces empezó no solo la egiptología, en cierto modo, Napoleón, Champollion, etcétera, sino también la egiptomanía, que no cesa, ¿no? Bueno, que ahora hay mucha egiptomanía en España. Ahora toca a España el torno de la egiptomanía. Hay 2 millones de turistas al año en Egipto. ¿Esta cifra es correcta? Ahora se ha duplicado y más. El año pasado hacemos cerca de 5 millones. Este año vamos a pasar los 5 millones de turistas. ¿Y cuántos españoles? Porque creo que España es el segundo o tercer país en cifra. Uno de los que más, pero hace pocos años, solo llegaban 17.000. El año pasado era un año récord porque llegaron 92.000 y pico. Este año, hasta octubre, realizamos 92 y pico de españoles. O sea, en diciembre ya habremos pasado los 100.000 españoles que llegan a Egipto. Van más alemanes, más italianos, pero yo siempre diría 100.000 españoles nos valen más que 500.000 de alemanes o otros europeos. ¿Esa afluencia es mérito tuyo o mérito de Egipto? ¿O mérito de Maat? Porque también hay recientemente egiptomanía en España. El futuro es España para Egipto. Las relaciones amistosas históricas entre Egipto y España las hay más que con otro país europeo. A mí cuando voy a Egipto me llama mucho la atención, se oye hablar español por todas partes, vamos, al menos en los lugares visitados por los viajeros y por los turistas, y los guías, tú fuiste guía también, me parece, sí. ¿No? Los guías hablan, o por lo menos hay bastantes guías que hablan el español muy bien, muy correctamente. Sí. ¿Qué tipo de adiestramiento, cómo aprenden el español estos compañeros tuyos? Hay guías que hemos estudiado filología española, después hemos estudiado historia. Y hay guías de otros idiomas, y tanto nos tenían envidia por trabajar y conocer los españoles, dejan de trabajar con los demás europeos o estadounidenses, estudian un poco de español y se hacen guía de español, aparte de que son guías de otras nacionalidades, ¿no? O de otros idiomas. El guía estudia idioma y egiptología, pero estudia también historia de Egipto, islámico, copto, greco-romano, historia general del mundo, pero algunos de nosotros tenemos un caso más realista en que conocemos España y queremos a España. Eso nos ayuda mucho a llevar bien nuestra misión. Hamdi, has visitado, estamos en un programa que se emite por el canal Nou de la Comunidad Valenciana, ¿has visitado Terra Mítica? Todavía no he pasado por fuera de paso, pero es una asignatura pendiente y he quedado en ir a verlo. Porque ya hay un sector importante del parque dedicado a Egipto, ¿no? Sí, sí. ¿Tú crees que lo habrán hecho bien? Yo creo que sí, lo he visto en televisión, me lo han comentado, yo creo que sí que lo han hecho bien, es la mejor promoción. Bueno, iremos juntos. Sí. Con mucho gusto. Susana, un museo egipcio en Barcelona que no nace además de la iniciativa pública, sino de la iniciativa privada. Sí. ¿Cómo fue eso? Pues bueno, es la iniciativa de un señor que se llama Jordi Clos, que bueno, siempre me preguntan si tiene algo que ver con Juan Clos, pues no son hermanos, no tiene nada que ver con el alcalde de Barcelona. Él es economista y sobre todo es un gran apasionado por la egiptología y la verdad es que desde muy jovencito está adquiriendo piezas. Hasta que en 1993 pues, decidió dar a Barcelona la posibilidad de compartir con todo el mundo esa colección que hasta entonces estaba en su casa, en las estanterías de su casa, en sus habitaciones. Y bueno, así nació el primer Museo Egipcio de Barcelona. Luego nos hemos trasladado, hemos aumentado el número de piezas, hemos aumentado el número de cursos, en fin, es pura. ¿Y los barceloneses responden y muy los bien, visitantes de Barcelona muy bien, también? Muy bien, hay muchísimos visitantes, también tenemos muchísimos alumnos en nuestros cursos, la verdad es que estamos muy contentos. La mayor parte de las piezas que se exhiben en ese museo son piezas naturalmente compradas fuera de Egipto, porque en estos momentos no se puede exportar todas, son piezas adquiridas en subastas, en anticuarios. Todas son adquiridas fuera de Egipto y todas nos han llegado, aunque tenemos misiones arqueológicas,
como bien se sabe, de Egipto y del Sudán no pueden salir materiales arqueológicos para las misiones arqueológicas, así que todo lo que tenemos pues es material adquirido en subasta y anticuario. Pero en ese terreno de las piezas de museo de origen egipcio hay muchísimas falsificaciones, ¿no? Dentro y fuera de Egipto. Cuando se va a alta subasta, Sotheby's, Christie's, es difícil que te den gato por liebre. Pero bueno, de todas formas a veces se cuela alguna cosilla, es cierto. Para eso están los expertos, en el museo tenemos unos cuantos. ¿Alguna pieza sobresaliente? Bueno, en estos momentos yo creo que la pieza más importante de la colección es una pieza de Cleopatra. Una representación de Cleopatra es una cosa realmente excepcional y en estos momentos, y supongo que en el futuro, seguirá siendo la pieza más importante de la colección. Y se ha creado una cátedra de egiptología, ¿sí? Más o menos a la limón entre el museo y la Universidad Autónoma. En la Universidad Autónoma de Barcelona es una especie de beca de ayuda a la investigación. Y bueno, pues en estos momentos se llevan a cabo unas cuantas investigaciones gracias al patrocinio, al apoyo de la Fundación Arqueológica CLOS. Estamos muy contentos también. José Miguel, ¿de dónde te viene a ti esta, pues no lo sé, no afición, verdadera vocación, ¿no? Vocación, sí, supongo que será de leer los libros de von Däniken en casa cuando era pequeñito. Y a partir de la heterodoxia intenté llegar a la ortodoxia. Bueno, pero eso te iba a decir, von Däniken es una, sí, incitación. Completamente, pero es muy divertido, es muy divertido leerlo. La verdad es que tengo la ventaja de que en mi casa se lee y supongo que a partir de ahí es como ha llegado a mí el interés, ¿no?, por Egipto. Luego es como todo, nunca se sabe cuando te pica el mosquito, por el caso que tienes ahí el granito y te pica y te rascas, ¿no? En mi caso, rascarme es dedicarme a la investigación. Bueno, y desde el punto de vista de la ortodoxia, que en estos momentos es tu punto de vista, ¿cómo ves ahora lo de von Däniken y todo eso que se llama egiptología simbólica, creo que se llama? Es que tienes difícil. Un experto, sí, ¿eh? Sí, ya lo sé, le conozco. Es difícil y divertido, porque por lo general ellos no les gusta saber lo que nosotros sabemos. Es más divertido decir que algo es misterioso que investigar por qué es misterioso, evidentemente. Entonces, si alguien nos dice, no, es que Egipto apareció misteriosamente hace 10.000 años y no hay ningún resto que diga que a partir de ahí... Pues, entonces vas tú y le encuentras un hominideo allí en el Fayum y dice, perdona, pero es que hace 100.000 años ya había gente por allí pululando en el Nilo y que de algún lado va a llegar. No, pero es que... Siempre les parece más divertido. Es mucho más divertido, por eso tiene tanto éxito. De todas maneras, no hay que despreciar en absoluto ese otro punto de vista, porque ese otro punto de vista es el que nos rompe nosotros la cerración mental que tenemos, ¿no? Esa pequeña cuadriculación que nos meten en la facultad y que es la que nos permite luego pues, salir y conseguir cosas nuevas, ¿no? Enrique, ¿qué le dirías tú a José Miguel? Yo le diría al doctor Parra que estoy totalmente de acuerdo con él. Y ojalá que todos los egiptólogos y desde luego todos los científicos tuvieran ese punto de vista tuyo, de que hace falta el mosquito que os pique para que abráis las compuertas de la mente. Es completamente cierto. Otra cosa es que yo estoy de acuerdo contigo en que von Däniken, bueno, a mí me resultaba divertido de pequeñito, como a ti. En este momento, aunque yo aprecie mucho a von Däniken personalmente, pues me parece muy fantasiosa la mayoría de las cosas que cuenta. Lo cual no significa que para mí Egipto no es que esté plagado de enigmas, de misterios, de puntos de interés para los heterodoxos. Es que para mí Egipto es el misterio, es el enigma, es la cuna de la heterodoxia, de la alquimia, del gnosticismo, del que fervientes creyentes somos tanto Fernando como yo, y de infinidad de cosas. Creyente no, yo no soy creyente en nada. Hombre, yo te he leído no creo, por ahí que eres cristiano gnóstico como yo. Pero no creyente, precisamente gnóstico, bueno, cristiano del conocimiento, pero bueno, este es otro asunto. Totalmente de acuerdo. ¿Hay mucho turista esotérico en Egipto, Hamdi? Sí, últimamente sí, además creen en la esfinge. ¿Creen en la esfinge? Sí, vienen a las pirámides, se meten dentro horas a rezar, van a las bases de Fayum y de entre ellos católicos también. Enrique, en este libro de nuestro común amigo Javier Sierra, que dirige la revista Más Allá, por aquí anda también, un libro que ha aparecido hace poco, que se llama Los tesoros ocultos de las civilizaciones perdidas, en busca de la Edad de Oro, habla, y me imagino que no es el único, de lo que él llama el enigma Q. Parece ser que se ha descubierto que la disposición de las grandes pirámides de Keops, Kefren, Micerinos, etc., reproduce la constelación de Orión en la Tierra. Y parece ser que eso también sucedía en China, y sucedía en Angkor. ¿Sabes tú algo de este enigma Q? Sí, vamos a ver, por llamarlo de alguna manera, es como lo llama Javier, con la hipótesis de Orión, tal como está desarrollada por sus dos descubridores, se puede o no estar de acuerdo, pero es sumamente discutible.
aunque recientemente ha habido un equipo de investigadores y científicos que han hecho un desarrollo que sí, efectivamente confirma, desde el punto de vista de la ortodoxia, aunque mucho más limitado de lo que están afirmando estos autores, que hay una disposición, por ejemplo, de la Gran Pirámide, de sus corredores, claramente dirigida a estrellas. Ahora, la propuesta de algunos heterodoxos, entre los cuales me incluyo, va mucho más allá. Y es que todos los monumentos, no de la antigüedad, sino toda la arquitectura sagrada, estaba claramente predispuesta en relación a las estrellas. ¿Por qué? Toda, sin excepción. Eso se ve cuando uno estudia el esoterismo taoísta, o cuando estudia ciertas leyendas de los aborígenes polinesios, o cuando estudia, por ejemplo, en China, hemos hablado de taoísmo, o en Europa, la disposición de las catedrales, que son, a fin de cuentas, herederas de las pirámides, se ve que hay una disposición clara. Bueno, de esto vamos a tener que hablar más, porque lo que acabas de decir, Enrique, es ni más ni menos que lo que decía Hermes Trismegisto o el semidios Thoth en la Tábula Esmeraldina. Lo que está arriba es como lo que está abajo, el macromundo, el micromundo, y aquí abajo en el micromundo está escrito también el macromundo. O sea que, en definitiva, volvemos a Egipto, seguimos en Egipto. Esa es la clave. Claro. Joan, ¿qué es para ti Egipto? Razones de tu asiduidad y fidelidad. Bueno, entre todos estos egiptos que están empezando a aparecer, ¿no? Yo, para empezar, me siento un poco aquí, entre tantos expertos. Yo veo y conozco Egipto de otra manera, porque no soy estudioso de Egipto. Pero a lo mejor lo conoces mejor, ¿eh? La práctica enseña más que la teoría. Yo tuve un flechazo con Egipto un día navegando entre Asuán y Luxor. Era por la tarde, se ponía el sol, y pensé que lo que yo estaba viendo seguramente no difería mucho de lo que vieron los faraones. No se ponía el sol, se ponía Ra. Bueno, perdona. Pero, el hecho es que me dije a mí mismo que la vida no sé qué me daría en el futuro, pero aquel momento mágico no me lo quitaría nadie. Y a partir de este amor que nació aquel día, he encontrado tal vez mi segunda tierra en Egipto, tal vez concretamente en los oasis de Egipto. Tú fuiste quizá, mira, los acabas de mencionar, quizá la primera persona que a mí me habló de los oasis. Todo el mundo se va al Egipto de los faraones, al Egipto cuyo eje es el Nilo, bueno, también el Nilo es el eje de los oasis, y casi nadie habla y casi nadie visita esa maravillosa, lo que fue la infame ruta de los 40 días, infame porque era la ruta de los esclavos que venían de Sudán, ¿no? Pero en estos momentos hay ahí una cadena de oasis que es uno de los lugares más maravillosos de la Tierra y, a los cuales todavía no ha llegado el impacto turístico con la fuerza con la que ha llegado a Luxor, a Asuán, etcétera, etcétera. Habla un poquito de los oasis. Sí, bueno, los oasis yo los descubrí, creo, gracias a un libro maravilloso de Jardis Tebas, se llama Los oasis de Egipto, y él los cogió en el momento que empezaban a cambiar. Se hacían carreteras, llegaba la electricidad, la televisión, y se producía un gran cambio. Él lo captó en sus imágenes y en sus escritos. Yo leí hace bastantes años la primera vez, y después he visto que han cambiado mucho. De todas formas, siguen teniendo algo muy especial. Me ocurrió el pasado octubre, yo estaba en un oasis, y un señor, un sabio, ahora veo, me dijo, ¿y por qué te gustan los oasis? Yo digo, es que he encontrado el paraíso. Y me dijo, no, tú no has encontrado el paraíso. Del paraíso se sale, se entra, pero el paraíso está ahí siempre, esperándote. Y a mí, aún ahora me emociona al pensar en las palabras de esta persona sobre el paraíso y sobre los oasis. Bueno, a pesar de que los oasis hayan cambiado mucho respecto al momento en que tú los visitaste, yo estuve allí hace solo un año y la verdad es que me quedé asombrado porque es un lugar a 300 kilómetros de Luxor, un lugar donde todavía no te persiguen los niños intentando venderte cosas y donde, por ejemplo, si quieres comprar una postal, no hay postales. A mí eso me pareció verdaderamente portentoso. Y carece de contaminación. Entre otras cosas. Pero ya que dices de niños, pero hay un niño en Farafra que hace unos coches de barro, pero que son un juguete maravilloso, no necesitan para jugar ordenadores, ni máquinas, ni cosas. La última vez, en octubre, le dije, hazme un coche, es mañana, Bucra. Yo dije, no, ahora, pero diferente. Y entonces él y un amigo, tendrían 12 años, como si estuvieran en una cadena de fabricación sin reír, trabajando, me hicieron un cochecito maravilloso con ruedas y para que tuviera luces cogieron un trozo de una botella de cristal rojo, la rompieron y pusieron cristalitos y con la boca cortaban el alambre y lo enrollaban.
cerraban allí las ruedas. Y luego, después subieron a una palmera para coger dátiles y dármelos. Por nada. Esto para mí es maravilloso. No por dinero. Me reconocieron, me vinieron a buscar y me hicieron un coche en media hora. Bueno, es que el pueblo egipcio es maravilloso. Maravilloso. Se es maravilloso donde lo haya. Este pozo cultural, ¿no? Tiene una bondad, una hospitalidad, un corazón. Si no, no iría. Es decir, me pregunto, ¿por qué Egipto? Porque me gusta. Y porque no, yo no perdería el tiempo, el dinero, yendo a un sitio que no me gusta. Yo paseo, cojo una bicicleta y voy del Safari Camp a Bawiti, en Bajaría, y la gente me saluda, me llama, Juan, párate allí, ven a... Y esto para mí no tiene precio. Bueno, queda así apuntado otro de los temas que tendremos que tocar por el impacto turístico. Es tremendo en otras partes de Egipto. Verdaderamente algo tendréis que hacer para, más vale prevenir que curar, ¿no? Para ver cómo pueden seguir llegando todo ese flujo de turistas sin que se dañen irreversiblemente, pues, en fin, lo que son las obras de arte y todo aquello, pero de esto hablaremos. Carlos, ¿a ti te hubiera gustado jugar hace muy pocos años? Me imagino que todavía jugabas con ese coche de barro, ese camión de barro. Probablemente habría estado sobre todo muy sorprendido de ver cómo... A mí me sorprendió, sobre todo de los niños egipcios, otro dato. Nosotros cuando queremos estudiar, por ejemplo, alemán, francés o inglés, tenemos que ir a una academia y trabajarlo, y 3 años y 4 años, y no lo hablamos. Sin embargo, yo oía incluso gente que hablaba japonés, alemán, y simplemente de oídas a los turistas, y español ya vemos todos los que hemos podido ir a Egipto, que tienen un nivel muy bueno, y lo habían aprendido sin necesidad de ir a ningún cursillo o academia formal, simplemente de oídos, lo cual es un dato asombroso. A mí ya me gustaría aprender tantos idiomas simplemente de oídas. Carlos, ¿a ti qué te parece la reencarnación? Enseguida sabrás por qué te lo pregunto. Bueno, yo no creo en absoluto en la reencarnación. Yo creo que es... En primer lugar, yo soy católico y yo no creo en la reencarnación, y sobre todo... El cristianismo fue reencarnacionista hasta el Concilio de Constantinopla en el siglo VI, después de Cristo. Hoy día el 64% de los católicos se declaran reencarnacionistas. Sigue. Vamos, yo pienso que están en error, pero bueno. Quizás posiblemente por la confusión que en el credo se dice, creo en la resurrección de la carne, que en griego es sarxis, que es carne, pero que no significa eso, ¿no? Significa... Yo que soy reencarnacionista, tengo que estar de acuerdo con Carlos, que efectivamente las encuestas nos engañan en cuanto a que no tenemos claro los conceptos. Todas las claro, encuestas, ese es el problema, sí. Pero bueno, es un problema terminológico. Yo estaba leyendo un libro sobre las iglesias apostólicas de Oriente y mucho, por ejemplo, el monofisismo, mucho de ellos por una confusión de términos, no sabían qué significaba, y luego cuando en el siglo XVII el jesuita, se apellidaba Páez, va a Etiopía, a los grandes jerarcas de la iglesia y les hace un debate teológico, entonces claro, los otros dicen, pero si es verdad, el monofisismo era incorrecto, ¿no? Es una cuestión terminológica, yo creo. Bueno, Carlos, yo te lo preguntaba porque no crees en las reencarnaciones, no. Pero lo único que puede explicar tu caso, como el de Mozart, que a los 5 años componía sinfonías, que en vidas pasadas ya fuiste egipcio, fuiste esfinge, o fuiste egiptólogo, o fuiste Champollion. Bueno, es curioso, Champollion cuando nace, y el otro día lo volví a leer, la madre llamó a un curandero, y entonces el curandero, cuando nace el niño, hizo ritos, etcétera, le dijo a la madre, ya, este niño va a tener fama imperecedera, y nació con la córnea amarilla, que es una característica típica de los orientales. Y luego hay otro caso, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, que a mí es uno de mi filósofo favorito, el doctor Angelicus, que cuando nació a su madre, ya le dijo un adivino, le dijo, este niño va a tener fama imperecedera. Bueno, sabemos todos que le llamaban el buey mudo, pero luego decía San Alberto Magno, este buey mugirá muy fuerte. ¿Y tú vas a tener fama imperecedera? No sé. ¿No te lo han vaticinado? No, yo creo que la fama se tiene cuando uno ha muerto después. Porque en vivo, por ejemplo, Champollion en vivo le contestaban sus teorías y no fueron oficiales hasta que Lepsius las confirmó. El propio Santo Tomás primero fue suspendido y las otras órdenes rivales. Descartes, por ejemplo, los jesuitas al principio iban en contra de él, pero luego se le aceptó. Yo creo que es cuando se muere se suele adquirir, porque yo creo que es el hecho de que no estás, la gente vuelve a recordar y decir, bueno, fíjate qué increíble era, ¿no? Y tienen ese deseo de volver a tenerte cerca, pero no se dan cuenta hasta que has fallecido. Yo creo que es eso. Joan Carlos es tan listo que parece un niño egipcio, ¿eh? Parece un niño de los oasis, ¿eh? Me da envidia y me emocionas. No sé, es un dato curioso. Stephen Hawking, la biografía abre diciendo,
todos sabemos, nació el 8 de enero de 1942, justo 300 años después de la muerte de Galileo. Y dice, el día en que murió Galileo. Claro, si buscas a mí, por ejemplo, a mí me sale, porque yo nací el día que murió Santo Tomás, pero eso buscas y le sale a cualquiera. Pero es un dato curioso, no significa nada porque... Búscame un desastre, te gustaría un cometa que te lo indique. Que podría creerme lo de que es la reencarnación de Santo Tomás. No sé. No, yo lo que confieso que admiro a Santo Tomás muy profundamente. Javdi, ¿alguna vez lo habéis enviado con una beca que amplíe sus estudios y sus conocimientos en el propio Egipto, no? Yo creo que sí. Cada vez que me preguntan, ¿de dónde Carlos Blanco sabe todo eso? ¿De su padre? ¿De algún profesor? ¿Y qué ha leído? Digo, la edad de Carlos Blanco no es suficiente para leer, para llegar a saber lo que sabe. Ni siquiera aunque tenga 60 años. No, hay mucha digo gente. Yo, entonces... Thomas Young sabía 11 idiomas. Sería esto lo que tú dices, que a lo mejor le hemos mandado en época de Ramsés. Tú que siempre me llamas a mí Ramsés y dices que soy la reencarnación de Ramsés, yo creo que te equivocas, que la reencarnación de Ramsés es Carlos Blanco. Pero tú la reencarnación de Ramsés II, el de Ramsés III. No, preferiría la de Imhotep. Preferiría la de Imhotep, el gran sabio del reino antiguo. No sé, bueno, Imhotep le conoces. O sea, es más mayor que tú. Es más mayor. Además era un gran genio, el gran... Primer médico, ¿no? En edad no, pero en saber, desde luego, en lo que se refiere a Egipto al menos. Bueno, yo creo que quedan hechas las presentaciones, queda hecho este primer contacto de respuestas y preguntas. Vámonos a la publicidad y mientras tanto seguimos fumando la chicha. Yo suelo decir que la felicidad consiste en fumarse un narguile, lo llamamos en España una chicha, lo llaman en Egipto, en el barrio Cairota de Han Halili. Hamdi, tú no puedes fumar hoy. No, yo no. Estás en pleno Ramadán, ¿no? Sí, pero tú lo haces por mí. A partir de las 6 de la tarde ya puedes fumar. Comer, de todo, ¿no? También tengo en el momento de la grabación casi son ya las 6 de la tarde, ¿eh? Dentro de un momento vas a tener que dar una bocanada. Bueno, el Faro de Alejandría dirige hoy su luz no hacia afuera, hacia el Mediterráneo, sino hacia adentro, hacia Egipto y hacia todo lo que Egipto significa. Ya saben ustedes que están con nosotros Carlos Blanco, José Miguel Parra, Hamdi Zaki, Enrique de Vicente, Susana Alegre y Joan Manresa. Bueno, estábamos hablando, en fin, de todas estas cosas y yo quiero lanzaros, luego recogeremos los cabos sueltos y perdidos, pero yo quiero lanzaros a todos una primera pregunta. ¿El por qué de esta egiptomanía que en estos momentos existe, desde luego en España furibunda, pero yo tengo la impresión de que en todos los rincones del vasto mundo? Hombre, empezamos con 200 años de retraso con respecto al mundo civilizado, con lo de estudiar egiptología y alguna vez nos tenía que tocar. Y ha empezado, ¿qué es? Ahora, a finales del siglo. No, yo pienso que el estudio serio de la egiptología es algo maravilloso, pero yo creo que el amor de Egipto... sobre todo se tiene de una manera, no es necesario estudiar egiptología tampoco. En España hemos tenido, gracias a Dios, ahora últimamente un renacimiento, entre comillas, ¿no? Sobre todo las publicaciones en la editorial Aldebarán, ¿verdad? Se titula un diccionario de egipcio hace poco, pero yo creo que en realidad el amor a Egipto ha existido siempre, desde los griegos. Decían, el primer egiptólogo es Napoleón, yo no estoy de acuerdo, yo creo que ya los romanos y los griegos, desde Heródoto para adelante, cuando Egipto es una provincia romana, pues como ahora, por ejemplo, durante el Imperio Británico muchos turistas iban a la India, pues muchos griegos y romanos iban a ver Egipto, se organizaban tours alrededor de la Esfinge, etcétera, y luego tenemos grandes misioneros, sobre todo en el siglo XVII, grandes jesuitas y el interés, bueno, figuras que conoceremos, Athanasius Kircher, le conocemos por otros datos, por las erróneas interpretaciones de los jeroglíficos, pero a su vez por su gran erudición. Hemos de tener en cuenta que San Polión es la persona, a los 17 años publica un artículo en el que defiende que el egipcio venía del copto, que es algo correcto, pero eso ya lo descubrió Athanasius Kircher, que era un jesuita, bueno, enseñaba matemáticas y hebreo en Roma. O sea, el amor por Egipto siempre ha existido, y sobre todo el misterio, ¿verdad? La Edad Media, estoy seguro que todos los grandes sabios querían ir allí. En el museo veo el día a día de esta pasión por la egiptología, es decir, tenemos una puerta abierta por la que nos va entrando gente, y toda la gente que viene son apasionados por Egipto. Los alumnos son apasionados por Egipto, hay una gran pasión, hay gente autodidacta que sabe muchísimo,
que no hace falta tener estudios realmente, digamos. Es una pena que no los tengamos, pero realmente gente en España es imposible. De afición. Es el único país occidental que sí, no tiene una cátedra de egiptología. Esta es nuestra maldición. Pero dicen que han creado una cátedra, ¿verdad? No, pero una cátedra, en teoría, creo que la ley dice que tiene que haber un catedrático por cada área de estudio. Efectivamente, si estudias Egipto, porque se estudia Egipto en pero un curso de historia de Egipto, debería haber un catedrático, pero no, no puede ser licenciado en egiptología y, bueno, las tesis se hacen a base de pasión y pedir artículos prestados a los amigos que viajan a Londres y fotocopias ilegales y, en fin, estas cosas. Hay muchas dificultades para estudiar. Sí, no, Enrique, no me pidas permiso. No, yo te iba a decir, Fernando, que para mí no se puede hablar de egiptomanía, ojo, o se podría hablar desde hace mucho tiempo, es decir, el siglo XIX está plagado de egiptomanía, sino yo diría que Egipto está grabado a fuego en el fondo de nuestra alma, dirían, en el fondo del inconsciente colectivo, dirían los jungianos. De alguna manera, no es solamente que toda nuestra cultura sea de raíz egipcia, yo creo que ya está suficientemente demostrado, que todos los grandes hombres de Grecia, no solamente los filósofos o historiadores, sino incluso los grandes estadistas, tuvieron maestros egipcios, sino hay algo más. No solo eso, sino que la Edad Media, la que Arquímedes, tú has aludido, por ejemplo, estudió en Platón, incluso se dice, no está comprobado, pero Arquímedes seguro ya es un gran matemático. De la Hay un par de estudios que demuestran que el 90% al menos demostrado tiene maestros egipcios, sino hay algo más. ¿Por qué? A gente absolutamente ignorante, a gente que nunca se ha interesado por Egipto, cuando se va a un estado modificado de conciencia le aparecen símbolos, imágenes, arquetipos e incluso rituales egipcios. Un ejemplo, el libro Los faraones perviven entre nosotros, que es de un famoso psicoterapeuta francés especializado en el método del sueño despierto. Es un método en el cual totalmente ortodoxo, bueno, se acepta ahora como ortodoxo, en el cual la gente empieza a fabular y se cura a través de una fabulación. Él descubrió de repente, de una forma más o menos casual, que la mayoría de sus pacientes hacían elaboraciones basadas en rituales o en simbologías egipcias. Y ahí se planteaba un montón de hipótesis. No, por cierto, sí hablaba de la reencarnación, pero hablaba de otras. ¿Hasta qué punto eso podría significar, se planteaba él, que los rituales que se hicieron durante milenios en Egipto eran capaces de grabar algo en el inconsciente colectivo como si fuera un CD-ROM que luego pudiera ser reproducido por cualquiera? Curiosidad morbosa y un poco de mala leche. Me parece muy bien. ¿Eso también lo han hecho con chinos? Sí, es muy ¿Y interesante. ¿Y el resultado también es egipcio? Te hago una pregunta a tu vez. ¿Tú qué piensas? Que si hablamos de la mayoría de la gente que alucina, desde tu punto de vista, desde el mío, en parte con la reencarnación, que dice, ay, yo recuerdo una vida como tal. ¿Tú qué piensas? ¿Hay mayoría de egipcios o de chinos? No tengo ni idea. Sí, yo te lo respondo. Hay mayoría, e incluso se conocen multitud de casos, desde Om Seti, que fue una mujer que acabó convertida en egiptóloga y viviendo allí en Abidos, una inglesa, que descubrió sus conexiones con el Egipto antiguo, hasta infinidad de casos. Hay una inmensa mayoría de egipcios. Chinos, muy pocos, pero es curioso, de otra serie de culturas, incluida la española, otras épocas españolas, muy pocos. Lo cual a mí me vuelve a plantear la pregunta, ¿eso significa que recuerden sus vidas anteriores? Hombre, más razonable sería pensar, aunque yo sea reencarnacionista, que es que hay un enigma, que hay algo que realmente está grabado en el inconsciente colectivo, a lo cual todos accedemos en un momento u otro. Bueno, es cierto. A mí me gustaría apuntar una cosa, volviendo al tema de la egiptomanía en España. Si la egiptomanía se enseña en Europa y se enseñó con tiempo antes, en España corre en la sangre. Y desde siempre había egiptomanía. Aquí en España, en el lenguaje, cuando hay una buena obra, se dice, eso es una obra faraónica, hablando del lenguaje español. Cuando una gran persona, artista o escritor o lo que sea, se le llama al faraón como la faraona que descanse. Lola Flores. Aparte de eso, pero es que Lola Flores era egipcia, según algunos. En el flamenco se llama egipciano, gitano. Los gitanos son egipcianos. Aparte de eso, estudiando el arte egipcio, sobre todo la música, el cante y todo eso, se ve que tiene que ver, más adelante, su influencia sobre el arte árabe, después el arte árabe en español, como las castañuelas. En el Museo Egipcio, en otros museos, hay castañuelas faraónicas, de la época faraónica. También en la tumba de Miraruka,
que data del año 2340 a.C., se ve que están bailando. Yo enseñándolo cuando era guía a los españoles me han dicho, oye, eso parece sevillana, ¿no? La forma de bailar... Bueno, yo no sé, Hamdi, si tú has oído hablar de lo que en latín se llama puelle gaditane, las muchachas de Cádiz. Sí, sí. Las puelle gaditane fueron las bailarinas más famosas en la época de Roma, de sí. todo el Mediterráneo, y había en el Cairo una escuela de puelle gaditane, de muchachas sí. de Cádiz, de sí. bailarinas. Mm. Yo estoy convencido que entre el folclore egipcio y el flamenco hay muchísimos puntos de contacto. Aparte no sé de lo eso, que pensáis se ve, vosotros. Se ve a Ramsés II en el templo de su padre, Abidos, que tú has mencionado, el templo de Abidos de Seti I, Ramsés, se ve un relieve que Ramsés II está casi toreando, yo diría toreando, no conocían la corrida de toros, era una lucha con un toro, y un montón de similitud que hay entre el Egipto faraónico o su influencia sobre el mundo actual, incluido ahora el arte español, las costumbres, todo eso. Entonces hay mucho que ver, que los egipcios, por ejemplo, curaron la catarata. Y aquí tenemos un faraón de oculista, Barraquer, que tiene las cataratas. Sí, sí, claro, es cierto, que tiene, médicos, sí. tiene mucho aprecio a Egipto y comentó el Barraquer padre que su profesor era egipcio. Todo el mundo además encuentra en Egipto un punto de referencia. A mí los turistas españoles que llegaban a Egipto, más que los demás turistas, siempre me decían, hemos visitado medio mundo, pero nos identificamos con Egipto. Uh-huh. Y cuando vuelven aquí me escribían diciéndome, me cuesta volver a trabajar, porque todavía estoy en Egipto. Y solo esto lo siento con Egipto, y no lo consiento con Egipto. Egipto engancha, o sea, la gente que ve Egipto queda enganchada. Más que los demás turistas. Esas puestas de sol que decía él. Lo estoy comparando con los demás turistas europeos. El español dice, me identifico con Egipto, me siento egipcio, sí. o de origen egipcio. Hay muchas bueno, razones. Yo sí, que algo. Lo mío no es nada, por ti me alucináis, Carlos, no, sigo no, contigo, encantado, pero eres fantástico. Pero lo mío no es de egiptología, sino de vivir Egipto. Yo cuando voy a Bajaría... El factor humano, ¿no? Exactamente. Tengo a 200 metros un templo de Alejandro Magno, los Yeyeda. Voy a tomar el té con los guardianes, les hago fotos, después, al cabo de unos meses, les traigo las fotos. Y por la noche cojo un 4x4 y voy, por ejemplo, a Birgaba, el año pasado, 31 de diciembre, a las 2 de la noche, bañándome en Birgaba, agua caliente, la luz de las estrellas. Uh-huh. Esto solo ocurre en Egipto. No, y cuando lo has probado una vez, yo hago miles de kilómetros para volver a Birgaba o Birmatar, volver a mis tierras de Egipto y de paso ver el templo de Alejandro Magno. Ahora han descubierto otro templo de Sesostris, creo, en Bajaría, y cosas así. Y engancha totalmente. Sí. Bueno, hay que decir, ya que ha salido a relucir el nombre de Bajaría, que es allí donde se ha producido este portentoso descubrimiento de momias, lo que ahora se llama el Valle de las Momias de Oro. Uh-huh. Por aquí tenemos un par de libros que tratan de ello, ¿no? ¿Cómo va eso? ¿Están sacándolas ya todas? Son, dijo mi amigo doctor Zaha Hawass, el que encontró esto, es el director de Bajaría y de las pirámides de Giza. Es este señor, sí. está aquí en la contraportada, Zaha Hawass. Y le llamamos el faraón de la egiptología. Ese señor me dijo que encontró 105 momias hasta ahora, pero van a encontrar 10.000 momias, que no hay museo para 10.000 momias. Él dice que es mejor dejarlas, sacarlas poco a poco, a que se estén protegidas por la arena. Y están sacando ahora más momias. Dijo que van a tardar más de 50 años. Hamdi y Joan, ¿creéis que por culpa o por causa de las momias de oro se va a convertir Bajaría, este paraíso que estamos mencionando aquí de los oasis, en algo parecido a lo que es el Valle de los Reyes, que realmente es que hay colas y colas y colas para entrar en los monumentos? ¿Tenéis algo pensado para impedir eso? Para que llegue allí un turismo, no sé, más escaso, pero quizá más, yo, la verdad, más calidad. La verdad, a Hamdi le interesa claro, trabajar. Claro, a Hamdi le interesa que vayan muchos, pero a ti y a mí no. Está muy bien. Bueno, que siga siendo un mundo cerrado para nosotros. No, pero el resto. Pero pasa que los oasis no tienen aeropuerto.
Y desde El Cairo hasta Bajaría son 340. Hay un aeropuerto. Sí, pero no. Sí, pero va a ir un turismo muy selectivo, que sí, es la gente que ahora, le interesa, ¿no? Carga. Pero también es carga, el turismo carga, que empezó a ir aquí, selectivo. Bajaría no. Y te lo tienes que sudar. Y esto, si se lo sudan, pues sí, que vayan. Pero un aeropuerto en el desierto lo construyen en un pis. Pero si la gente no se molesta en ir a Dasur, por ejemplo. Hay uno en el Jarga, hay un aeropuerto en el Jarga, pero en Bajaría todavía no. Claro, yo he llegado al Jarga por avión, precisamente. Lo que pasa es que yo quería apuntar una cosa, que sí, me interesa turismo, pero yo estoy también... Quiero mucho turismo, quiero poco turismo, pero selecto, que respeta los monumentos. No se puede evitar del todo, nunca se puede proteger del todo los monumentos, pero vamos a hacer todo lo posible. Ahora, en Bajaría es muy difícil visitar los monumentos. Yo he ido como 4 o 5 veces y no he conseguido visitar las momias. Unos italianos en 24 horas... Oye, pues yo sí, y estuve una sola vez. Pues ya dime dónde, qué puerta hay que llamar, porque yo no hay forma. Y ahora ya paso de monumentos un poco y voy a vivir en vez de ver. El único oasis que yo no conozco es Siwa, pues es donde estuvo Alejandro. Apresúrate. ¿Tú lo conoces bien? Sí, allí hubo, como en el resto de Egipto, por otras partes, una portentosa libertad de costumbres en el mundo antiguo, hasta el extremo de que era uno de los escasísimos lugares de la Tierra donde estaba autorizado el matrimonio entre personas del mismo sexo, por lo menos entre varones, hombres, ¿no? Eso sigue, queda algo. Con los Sagala, los propietarios se casaban con los Sagala, y parece que era muy normal y pagaban una fuerte dote. Los Sagala permanecían en los jardines y se emborrachaban con lapni, creo que se llama, o algo así, un licor de dátiles. Pero qué rey era, Fuat, no sé quién era, que fue allí y dijo, se tiene que terminar esto. Yo no sé, ahora es muy difícil, la gente no habla de estas cosas y se lo tienen, no sé. Los oasis eran un poco la isla de La Gomera y las Islas Canarias que tenían los faraones, ¿no? Todo aquel disidente contra los faraones lo que acaba es en uno de los oasis. Seguía siendo cultura, pero acababan, pues eso, las mentes más lúcidas del gobierno, por así decirlo, podían terminar allí, con lo cual, bueno, todos pensando y con mucha libertad, pues podía ser de todo. Las mujeres un poco casquivanas de Siwa las mandaban a Bajaría, a El Agus, un pequeño oasis cerca de Bajaría. Iban a parar, parece ser, las mujeres un poco casquivanas de Siwa, que las encontraban en una palabra con un marido que no era el suyo. Bueno, no sigamos hablando de los oasis, que vamos a conseguir, Joan, que lleguen 20 millones de turistas. Yo no sé si conocéis este libro que en español acaba de aparecer, de la editorial Grijalbo, La serpiente celeste, de John Anthony West, Los enigmas de la civilización egipcia. Uno de los casus belli, de los epicentros de discusión que plantea este libro dice, y parece ser que esto se ha corroborado científicamente, que la erosión de la esfinge de Gizeh no se debe al viento, como siempre se había pensado, sino a la lluvia. Y no se debe al viento, pues porque la esfinge de Gizeh estaba prácticamente enterrada, e incluso cuando se desenterró, se ha desenterrado en varias ocasiones, en muy poco tiempo volvía a cubrirse. Con lo cual, todas estas estrías, toda esta erosión, se debería a las lluvias, en cuyo caso había que pensar en un cambio climático, y en ese caso la esfinge no tendría 2.500 años de antigüedad, como más o menos se ha dicho, sino 7.500 o incluso más, sería anterior a la primera dinastía. Perdóname que... ¿Qué tenéis que decir al respecto? Bueno, no, yo tengo que decir... Porque esto se carga toda la egiptología oficial. Por cuántos geólogos que tú me presentes que dicen que son de lluvia, yo te presento otros tantos que dicen que es mala interpretación. Yo he oído la versión de otros. Es como siempre. Bueno, pero parece que han hecho mediciones. Sí, bueno, pero es que las mismas mediciones las interpretan unos de una manera y otras de otra. Yo he oído El problema con eso es que la gente piensa que los ortodoxos no queremos que se encuentre una civilización más antigua que la egipcia. O sea, no se encontraría, o sea, yo alucinaría en colores y me dicen, no, es que hace 15.000 años ya se construían pirámides en medio del desierto. Y yo, pues muy bien, ojalá, vamos a investigar eso. El problema es que tenemos una secuencia cronológica que nos impide pensar esas cosas. Por lo menos, hombre, la secuencia cronológica egipcia es un poco, diría yo, laxa, ¿no? Porque no sabemos si nos sobran 500 años, nos faltan 700, pero en fin, por esas fechas. Vamos a dejarlo 1.000 años arriba, 1.000 años abajo. Pero perdona, pero tú estás de acuerdo en que esa secuencia cronológica, con los datos que se pretende incluir en ella, es en principio sí, discutible. No, muy, muy discutible. Porque yo estoy de acuerdo en líneas generales con lo que planteas. Hay datos no discutibles. Y en qué hace falta plantearse en la ortodoxia
y no decir sin más vamos a discutir lo que la ortodoxia dice. No, hay datos no discutibles. Hay una mayoría de datos no discutibles, por ejemplo, mayoría. El año 1877 antes de Cristo, por el ciclo de Sotis, eso cualquier astrónomo lo puede calcular. Y luego, perdón, solo quería hacer un comentario respecto a eso. Yo he oído la versión de otro geólogo que dice que eso son filtraciones del Nilo, o sea que no, en cualquier caso no habría que remontarse a 5.000 años antes de Cristo. Es una opinión. Se sigue deteriorando con, por filtraciones. Claro, es como decir claro, que pero, Cairo y... pero la evidencia geológica no es la más interesante, sino ahí tendríamos que meternos a fondo a ver un montón de cosas, entre otras a mí me parece mucho más interesante el enfoque arqueoastronómico, que no corresponde a West, sino a otros dos autores. No, pero si es el enfoque, ese... ¿cómo has dicho? Arqueoastronómico. Es decir, la predisposición astronómica que tiene la Esfinge de Gizeh y todo el conjunto de la meseta de Gizeh. Eso es un largo pero tema. Eso también, existe, pero en eso todas también, partes, sí. En todas las civilizaciones. De hecho, en todas, sí. Sí, sí, en todas. Decir, es que, de hecho, a ver si me aclaro, la esquina suroeste o la línea imaginaria que une esas esquinas de cada una de las tres pirámides de Giza acaba enfocando directamente la ciudad de Heliópolis, que es la ciudad santa donde se adoraba al dios Ra. Pero es que, además, justo enfrente de lo que es la cara norte de la Gran Pirámide, uno tira millas hacia adelante y lo que se encuentra es con Letópolis, que es otra ciudad santa. Entonces, no pensemos que eso se colocaba allí porque sí decían, ¡ay, qué bonito sitio va para una pirámide! No, había pero algo más. Esto es que es como que la egiptología no lo admite. Sí, o sea, la gente cree que las pirámides pueden representar la unión del cosmos, que representan realmente un mundo simbólico complicadísimo y astronómico, esas cosas. Es como que la egiptología no lo acepta y no es verdad. Es decir, todos sabemos que las pirámides tienen un problema. Fue Badawi, que es un egiptólogo bastante reconocido y tal, que descubrió que los canales de aireación, mal llamados de aireación, de la Gran Pirámide estaban enfocados hacia constelaciones concretas del firmamento. Entonces, bueno, no nos llegamos a eso. Lo que pasa es que es mucho más divertido para los demás decir, no, es que no sois... No, perdona. Pero al mismo tiempo, esta constelación de Orión que yo mencionaba antes, sería la constelación de Osiris, y dentro de lo que son las leyendas del antiguo Egipto, el faraón cuando moría se reencarnaba, no se reencarnaba, se convertía en una estrella de esa constelación. Sí, llegaba hasta allí. ¿No? Se convertía en una estrella circumpolar, concretamente. Son cosas que dan que pensar, toda esta cadena de coincidencias. Eso es lo que queremos saber, por eso investigamos, por eso sabemos. Pero Fernando, teniendo claro que la inmensa mayoría de los datos son poco discutibles, hay datos, hablábamos antes de la cronología. ¿Por qué para mí es discutible la cronología? Vamos a ver, porque en principio todos tenéis bastante claro que la cronología que se estudia en la egiptología normal solo toma de lo que nos quedan de las antiguas cronologías de los egipcios la última parte, el Egipto dinástico. Pero el Egipto predinástico lo ignora completamente. ¿Estáis de acuerdo en eso? No, el problema... O sea, un Egipto que se remonta a 26.000 años antes de Cristo, ¿cómo sabéis? Muchísimos años son esos. No, bueno, tú sabes a qué cosas me refiero. Bueno, estamos hablando de eso, pero el problema no es ese. El problema es que, gracias a lo que es el sistema calendario egipcio, sabemos que hay dos fechas concretas o tres fechas concretas que sabemos que en ese momento ocurrió el hecho que está registrado. El problema es que, según donde miras, puedes encontrarte que son incluso 10 años o así, arriba o abajo. ¿Por qué? Porque si coges la medición hecha desde el Cairo, te da un resultado diferente que si la coges tomada desde Tebas. Entonces, incluso esa fecha concreta tiene problemas de datación exacta. Pero es que el problema es que todas las cronologías del resto del Mediterráneo, como tenemos solamente dos cronologías exactas, van tirando de lo que es la cronología egipcia. Entonces, de modo que si nosotros decimos ahora, no, es que tenemos 300 años más de cronología, pues todo lo que es la cronología mediterránea tiene que desplazarse. Entonces hay mucho, ahora sí, ya son interesantes. Tú sabes muy bien a qué me refiero yo. Sí, es decir, si partimos de lo que nos queda, de lo que nos contaron los antiguos egipcios, lo que sabemos es que la egiptología ignora toda la primera parte como una cosa puramente mitológica, pero acepta la última. Por ejemplo, el papiro real de Turín. No, yo me refiero a evidencias concretas. El papiro real de Turín, las piezas que nos quedan, vosotros sabéis qué es lo que están significando, implicando, y de cuántos años nos hacen referencia. A esos 26.000, creo, 900 años en los que antes de los reyes, de los faraones, de las dinastías conocidas, hubo una serie de periodos grandes de dinastías. No es exacto. Está hablando de los seguidores de Horus y de los seguidores y previos. No es exacto. Hay un estudio muy profundo sobre la geología. Pero explicarme entonces lo que es. El Gerza, el Badari, todos los anteriores. No, pero explicarme qué es lo que se cuenta en el papiro real. Bueno, es que, por ejemplo, si coges Manetón, prácticamente... ¿Manetón? Es que se equivoca, a veces incluso sumas, pero sumas que lo haces de cabeza, es que se equivoca. Bien. Y lo ponen errores. Por supuesto. ¿Hay margen de error de cuántos años? ¿De
Manetón, por ejemplo, con respecto al papiro real de Turín? Ahora mismo no estoy seguro, pero no, pero tú tienes muy buena memoria. Que es decir, por lo tanto, es que, por lo tanto, Carlos, es que como la mayoría, a lo mejor no te has molestado. Tú tienes una memoria prodigiosa. No. Prodigiosa. Y hay una diferencia de 2000 años. Confieso. ¿Cuándo te molestas en contabilizarlo? Confieso, el otro día estuve leyendo Manetón, la versión, y es cierto que hay fechas que más o menos coincide, pero hay otras que no coincide, es evidente, y además tiene desfases, como decía, que se equivocan. ¿Te parece lógico que no coincidan cuando hay cientos de años de diferencia? Que no hablamos de Manetón, que hablamos de un señor que copió de mala manera Manetón, y luego otro señor que copió a ese señor que había copiado de mala manera. Perfecto. Ahora, qué casualidad que un señor que copia uno, que copia uno, que copia uno, resulta que coincide en un margen de 26.900 años, solo hay 2.000 años de diferencia con respecto al papiro real de Turín. No, pero si el problema es, vamos a ver, el problema gordo, no, es decir, es que los egipcios hablan de una antigüedad muy superior. Canon real de Turín, en ningún momento dicen los egipcios que habían empezado su historia en el 26.000 antes de Cristo. A ver, yo soy un periodista. Desgraciadamente, ojalá lo dijera. Hacia la Atlántida, y sé que es un tema que sale, sí, porque el otro día no me acuerdo quién decía que van a abrir la cámara de la Gran Pirámide y van a saber salir los archivos secretos de la Atlántida. Digo, por favor, más seriedad, porque es que sale, es lo de, por ejemplo, el disco de Festos, hay un hombre que lo descifró con un diccionario de vascuence. Es que, vamos, claro, da risa, pero sale. Y el otro día yo lo estuve viendo en internet y había un nuevo estudio que sale descifrado por no sé qué de las constelaciones. Es que te sale. Y lo mismo pues con los templos y las pirámides, que yo no niego que haya datos astronómicos que confirmen que estén orientados. He visto los vídeos de Robert Baubal, creo que se llamaba, el anglo-egipcio, creo que era, pero es que sale, porque hablábamos de la memoria colectiva. Es cierto que, por ejemplo, entre la civilización maya, se había dicho las pirámides, etcétera, es cierto que hay conceptos que son innatos en la, bueno, San Agustín lo llamaría las verdades eternas, que era su argumento favorito para demostrar la existencia de Dios. Es cierto que hay conceptos que surgen en la conciencia humana automáticamente, pues porque somos humanos y tenemos algo en común, ¿no? Pero yo creo que se lleva, siempre se exagera excesivamente. Yo creo que en el ámbito de las cronologías ha exagerado, pero vamos, tremendamente. Y tenemos un dato cierto, que es el 1877, sobre Menes, el primer rey. Yo he leído incluso 3200 a.C., no está del todo seguro, pero si se ha investigado, desde Petri se lleva haciendo en Nagada, el Badari, el Gerza, todas las culturas predinásticas, el Amra, todas las culturas predinásticas, que ya van forjando la civilización egipcia. Y el hecho de que se diga predinástico no significa nada, simplemente dinástico, dinastía, tener poder es una división que hemos hecho nosotros, no quiere decir que antes no hubiese nada, simplemente que no estaba unificado, que no había un rey cuyo poder se extendiese, lo que llamamos el Alto y el Bajo Egipto. Pues todo el predinástico es uno de los periodos, digamos, con más vida arqueológica. Sí, además ahora las investigaciones... El problema es que nos faltan años o nos sobran años y no lo sabemos. Los egipcios contaban los reinados de una manera diferente. Es el rey tal, año 1. Que es como se hace entonces, en Japón, a partir de aquí, siguen. Bueno, evidentemente, o tienes la secuencia completa, o no sabes dónde estás, de repente te encuentras. No, es que hacían un recuento anual de ganado que resulta que no era anual, que era bianual. Entonces dices, bueno, tienes una fecha de reinado del año 14. Bueno, entonces, bueno, podemos pensar que es el año 28, pero no sabemos si le quedan otros 5 después. Entonces empezamos a tener multitud de años que nos sobran, que nos faltan, y sobre todo en los periodos intermedios, que no hay referencias más concretas que esas. Entonces, la cronología la puedes extender mucho tiempo, 2.000 años incluso hacia atrás si quieres, pero es que luego haces dataciones de carbono 14 y no te dan. Sí, pero tú sabes que, sin más, las dataciones de carbono 14, sí, que es un tema muy discutible por un montón de factores, y ahí tendríamos, empezando por la Sábana Santa de Turín, toda la discusión que hay, pero ¿cuáles son las dataciones, por ejemplo, que se han hecho de la Gran Pirámide? Sí, es lo que te iba a comentar ahora mismo, es que se ha descubierto que son 374 años más antiguas de lo que se pensaba. Bueno, pues la Gran Pirámide. Sí, no, las pirámides, no, las pirámides en general, no la Gran Pirámide. Sí, hay diferencias, parece ser. Es que el problema es que a los egiptólogos esos 300 y pico años no suponen ningún problema. No hace derrumbarse el esquema. No, porque no tenemos que desplazarlo. Sí, es que no tenemos ningún problema. Tenemos sitio para meterlo. La otra cosa es que tuviéramos una lista completa de faraones y nos apareciera uno por ahí suelto, dice, ¿y qué hacemos con él? Ahora, claro. La pregunta, y perdona, no es una pregunta que yo quiero ponerte en apuro, sino porque ignoro. La argamasa esa que se utilizó, porque claro, se tenía que utilizar algo que tuviera sustancia, materia orgánica, ¿en qué parte de la pirámide se había descubierto?
Pues si te digo la verdad, no lo sé. He leído el artículo, está publicado en el Jarce, pero no recuerdo, aparecen mencionados dónde están, pero no recuerdo de dónde, pues de algún sitio de Argamasa, que desde luego estaba cubierto. Los americanos son muy, pero que muy... Por supuesto, no algo superficial, pero una parte exterior. Es que lo que yo planteo con esto es lo siguiente. Por supuesto, es una hipótesis heterodoxa, atrevida, como me gusta que sean mis pensamientos, porque para eso estáis los científicos, para intentar mantener el edificio, y los heterodoxos para obligaros a abrir grietas en el edificio. Síntesis y antítesis. Entonces, se dice en latín una frase, portet semper eres esse. Conviene, es necesario que siempre haya herejes porque te hace... Claro, este, te hace este señor, el autor de este libro que yo citaba antes, en fin, se burla amistosamente de los arqueólogos, de los egiptólogos oficiales y científicos, diciendo, pero parece mentira es hacer eso, que claro. Cuando Egipto puede suministrarnos quizá la respuesta a las eternas preguntas claro, de quiénes somos, es a dónde vamos y dónde venimos, decían, los egiptólogos oficiales os dedicáis, dice él, a hacer el censo de las piezas que Tutankamón o Akenatón, no recuerdo de quién lo dice, no, pero yo estoy de acuerdo en ese planteamiento, sí. No, pero es que una cosa son los planteamientos de los piramidiotas. Quiero decir, que se inventan cualquier fantasía en torno a las pirámides. Claro. Y otra cosa es, lo que él está planteando ahí es que realmente Egipto, dice, y yo eso lo sostengo, podría darnos las respuestas a las preguntas fundamentales del hombre. Es más, todo lo que yo recuerdo de importante, o la inmensa mayoría de las cosas, han surgido en Egipto, tienen su raíz en Egipto, lo que para mí es importante. Por ejemplo, los superólogos se pelean con nosotros precisamente con eso. Pero bueno, ¿por qué no investigamos eso? Yo tengo que eso? Darle la razón en pero, esto, Enrique Vicente. Pero, yo, por ejemplo, me pongo hace muchos años a investigar en aquello que fue la España mágica, Gárgolis y Abidis, aquel tochazo, 4 volúmenes, 5.000 libros leídos, etcétera, y tratando de la España antigua, prácticamente todos los caminos que emprendo desde la erudición relativa a esa España antigua terminan conduciéndome a Egipto. Todos, sí, bueno, pero hasta un Egipto el camino que empezó en torno yo más o menos al 3000 antes de Cristo, que acabó. Es una reformulación del mito de Osiris. Hombre, las procesiones con santos y gente sudando debajo del palio son egipcias. Evidentemente. Bueno, pero no es el hecho. Es lo mismo, y ya te digo que los sumerólogos se pelean con nosotros por decir bueno, quién es el primero que llegó a la civilización. Pero José Miguel, si todo nos conduce a Egipto, será que algo ha sucedido en Egipto para que respuesta es cierto, sí. Bueno, incluso en Sumeria también tenemos fechas muy... Yo es que no sé, que es la, no es que sea el hecho de que luego la cristiandad se copie, no, es que simplemente también surgen a veces ideas, como decía, hay casos, por ejemplo, la teoría de la evolución surgió en dos científicos a la vez, no recuerdo el segundo, Darwin evidentemente, pero otro inglés y luego el famoso descubrimiento del cálculo. O sea, ¿tú crees, por ejemplo, que las pirámides mayas surgen sin que hubiera existido ninguna conexión, a pesar de la navegación de Thor Heyerdahl con las pirámides? Que hay que 2000 años de diferencia. La forma piramidal es algo que no... Sí, no, y hay pirámides en todo el mundo. Ahora, otra cuestión, ahí sí. Tendríamos que derivarnos a hablar de la arqueoastronomía, porque ahí es donde sí nos está planteando un enigma. ¿Por qué? Un montón de construcciones. Las pirámides canarias, las pirámides chinas, las pirámides sumergidas en Japón. ¿Por qué todas tienen una disposición arqueoastronómica pese a estar separadas por miles de años de diferencia? Bueno, eso no tiene nada. Porque la gente que llega y construye, tienes que convencer a la gente para que construya una pirámide de 150 metros de altura de alguna manera. Entonces le dice, oye, que me apetece enterrarme debajo. Todas. No, pero así José no. Miguel, en los mayas, en las pirámides mayas está la serpiente emplumada y en Egipto tenemos la serpiente celeste. Pero eso no tiene más nada coincidencias. Que ver. Bueno, es que en los dos sitios hay muchas serpientes. En Egipto hay muchas cobras. Claro, es que los egipcios, la propia escritura, por eso se creía que era simbolismo. En Perú, hay momias, hay pirámides, todavía no están investigadas, pero parece que han investigado. Y hay un montón, el culto a los muertos, hay un montón de cuestiones paralelas a Egipto. Bueno, pero la cuestión, yo no diría que es que una cultura herede a la otra, no. Yo pienso que hay otro nexo de unión, y es un nexo de unión que ha sido apuntado por Graham Hancock en un libro que no está publicado en castellano. Ha sido apuntado sin más. Y es como que habría una herencia de otro tipo. Es decir, habría una minoría, una casta de iniciados, que guardarían conexión unos con otros, física o no física, pero habría gente encargada de trabajar en una obra común. Es lo que plantea en su libro... Esa es la hipótesis fácil, es decir... No, pero perdona, iniciados. Carlos, perdona, no puede ser hipótesis fácil porque todavía no sabes en qué consiste su hipótesis. No, es decir, 5, 10, 20 iniciados que muy bien tienen conocimiento de una obra común, lo veo lógico, pero, vamos, lo veo, es decir, es lo primero que puede surgir, es algo sencillo, pues unos se van a América, otros se van a Egipto y más o menos van forjando la civilización. No es eso lo que él plantea, él no dice cómo ha ocurrido, nada más que se remonta a las leyendas de cada uno
y apuntan por ahí. Y él lo que dice es como que se está haciendo una obra de conjunto, como que todo tiene un sentido en cada época. Dejémoslo tampoco, de momento aquí, estos señores se acaloran mucho, yo feliz con mi chicha, la publicidad. Última media hora de El Faro de Alejandría. Les recuerdo que estamos hablando de Egipto con Hamdi Tzaki, José Miguel Parra, Joan Manresa, Susana Alegre, Carlos Blanco y Enrique de Vicente. Bueno, vamos a ponernos un poco serios. Yo os voy a contar una cosa. Aproximadamente en el siglo VII, VI a.C., sabios griegos empiezan a viajar a Egipto, llegan allí, regresan, y entonces estalla ese extraordinario siglo VI a.C., que es el siglo de Pitágoras, el siglo de los órficos, el siglo de los presocráticos, el siglo en China de Lao Tse y de Confucio, el siglo en Irán de Zoroastro, el siglo en Nepal y en la India de Buda, y a partir de ese momento estalla ese fenómeno incomparable que fue la Hélade, que pasa por ser el útero, la vagina, la madre de toda la cultura occidental. Eso no puede ser gratuito. No. Y eso sucede después de una visita a Egipto, y Platón se refiere a ello. Uh-huh. Se refiere en el Critias, se refiere en el Timeo, las enseñanzas de Solón, que presenció los misterios egipcios, los misterios en la ciudad de Sais, los misterios eleusinos en gran medida están copiados, son misterios osiríacos, y debe surgir todo, inclusive el cristianismo. Uh-huh. Entonces, bueno, a mí me gustaría que siguierais discutiendo un poquito, como lo estabais haciendo acaloradamente mientras las cámaras estaban cerradas, a cuento de todo esto. No hay mucho que discutir, simplemente que, bueno, son 2.500 años de civilización, y que al fin y al cabo están ahí, y si vas a buscar las fuentes de la civilización, si llevan 2.500 años pensando, al final los demás cogen una idea y la reinterpretan como reinterpretaron los griegos. Hombre, hay que reconocer que Aristóteles, por ejemplo, es decir, que en Grecia surgió algo que una chispa, es decir, podríamos decir, tiene muchísimos elementos egipcios que no se puede negar porque sería negar las evidencias, pero hay una especie de chispa, algo mágico que surge en Grecia y que surge, bueno, la filosofía, por ejemplo, en Egipto. Yo hace poco estaba leyendo un libro sobre historia de las matemáticas y dice, bueno, es que el teorema de Pitágoras ya se había descubierto en Egipto, es que todo. Tampoco hay que ser así, porque, es decir, no hay que negarse los méritos, no hay que negar los méritos de la civilización griega. El teorema de Pitágoras lo descubrió Pitágoras y lo aplicaron los siguientes matemáticos, Tales, de Mileto, Arquímedes. Pitágoras había descubierto el teorema sin Egipto. Pitágoras, si lees este libro, te vas a dar cuenta que, según el autor, y yo estoy de acuerdo con él, el descubrimiento teórico de Pitágoras es previo a Pitágoras y tiene su raíz en Egipto. Sí, lo cual no le quita ningún mérito a Pitágoras, que era, antes que nada, un maestro de una escuela esotérica griega con raíces egipcias. Sí, sí. Y ahí es donde yo pondría realmente el punto de vista o el punto de discusión en cuanto a lo que planteaba Fernando. No, es cierto, Fernando está hablando de que qué ocurre en un determinado momento, que hay una eclosión en todo el mundo. ¿Qué es lo que ocurre? Yo creo que lo que ocurre que desde el punto de vista de la filosofía, del pensamiento, del espíritu, no hemos adelantado nada respecto al siglo VI antes de Cristo. Bueno, para mí es el momento culminante del estudio universal. Hemos adelantado muchísimo, yo creo que sí. La gente sigue pensando lo mismo. Primero las ideas y luego las palabras. En religión, en espíritu, no. Habremos avanzado en tecnología. Bueno, en ciencia aplicada, filosofía de la pero no en lo demás. En ética, en moral, hemos tenido... En ética, moral, pero nunca ha habido menos ética en la historia del mundo que ahora. Bueno, claro, nunca. En ciertos entornos, pero sí hay ciertos lugares y ciertas instituciones que sí mantienen una ética. ¿Como por ejemplo? La Iglesia Católica. ¿Tú crees que la Iglesia Católica mantiene una ética? La más absoluta ética. Además, yo que Amón y Ra nos asistan. Bueno, sí, es una cuestión de creencias, sí, efectivamente, no, pero vamos a ver, porque vamos, yendo a mí me parece justo lo contrario. Bueno, yendo a lo básico, Fernando, pero ¿qué es lo que ocurre ahí? Yo doy mi interpretación que es gratuita, totalmente gratuita, y luego digo en qué se basa, en algo que es nada académico. Lo que ocurre ahí es que hay una eclosión, hay un cambio en la conciencia colectiva. No sé por qué, tal vez porque la humanidad alcanza una cierta masa crítica, porque hay una intervención de algún tipo con el envío de una serie de personajes como los que tú has mencionado, no solo como Buda o Lao Tse, porque los filósofos para mí tenían tanta importancia como estos otros filósofos, como Platón, por supuesto, Sócrates, que era un maestro, y lo que dice el esoterismo serio, y no la porquería que hoy se entiende por esoterismo, porque esoterismo es una palabra no prostituida, sino violada. Que toda una serie de charlatanes y cantamañanas dicen ahora, esto es esotérico, no sé qué. No, el esoterismo que habla de una doctrina
no secreta, pero reservada a quienes la pueden entender acerca de la evolución del hombre. Sabiduría perenne, lo que Aldous Huxley llamó sabiduría perenne, ¿no? Pero pues, bueno, pero las escuelas esotéricas, termino es que, con decir esto, no las escuelas esotéricas actuales, sino la tradición esotérica, lo que sostiene, y por supuesto esto no es algo académico, es que lo que ocurrió en ese momento de la humanidad fue que, coincidiendo con un momento especial cósmico y un momento importante para la humanidad, hubo una serie de personajes que fueron comisionados para participar en esa obra, en ese salto de la conciencia colectiva. Y en eso tuvo una inmensa importancia Egipto, efectivamente, y Grecia. Bueno, tú hablabas hace un momento, Carlos, de la ética de la Iglesia Católica. No vamos a entrar a discutir esto, pero yo sí te voy a decir algo que es evidente. Es que el cristianismo existe porque existió Egipto. La figura de Jesús es un trasplante de la figura de Osiris, eso como sí. Lo será también como la figura de Dionisio, pero Handy Saki lo sabe muy bien. Ahora el turismo egipcio está lanzando para que acudan los visitantes la ruta cristiana de Egipto. No se entienden los evangelios, no se entiende la Biblia sin Egipto. El monoteísmo nace en Egipto. Bueno, leía en un libro, por ejemplo, hace poco, que se titula, no voy a decir, Mentiras, creo que es Mentiras Fundamentales de la Iglesia Católica. Dice que la religión hebrea primitiva era enoteísta. Es que no se puede tampoco, es que no hay que, no se puede exagerar las cosas, hay que pasarlo todo en estudios científicos y por lo menos que tengan una sólida base. Yo no creo que el monoteísmo, bueno, se dice Ajenatón, etcétera, cierto que hay evidencias de una, cierto que Ajenatón en ese sentido fue, representó un cambio, sobre todo muy importante por lo que ocurrió en Egipto, se le quiso olvidar, o sea que algo... Pero no solo Ajenatón, Moisés, Abraham, viaja a Egipto. Desde el otro lugar que es cuna de la tradición con mayúsculas de la humanidad, Ur de Caldea. Y la Virgen María viaja a Egipto. Y luego nos encontramos con un culto, que es el culto mariano, que está calcado del culto isíaco, calcado al pie de la letra. Incluso en las representaciones iconográficas de Isis con el niño Horus o con el globo del mundo, etcétera, en su legazo. Es una teoría, sí, es cierto, que se objetó. Es una teoría, es una realidad. Pero es palpable. Lo que estábamos hablando, el hecho de que haya similitudes no quiere decir que uno se calque y lo copie, simplemente que surgió de Pero si no es que no copian. Es que son continuidad de lo mismo, es que la verdad existe antes de... Es una verdad en marcha. Jesucristo para mí ha sido un momento máximo, cumbre en la historia de la humanidad, para mí, porque por primera vez un hombre, al margen de que fuera lo que fuese previamente, es capaz de dar un salto, para mí, en la evolución, o sea, y romper una barrera, romper un límite y dar un salto por encima del resto de la humanidad. ¿Qué era aquel límite? Perdóname, ¿qué barrera era la que...? El límite, digamos, del resto de los humanos, tú aceptas que Jesús, digo, por no meternos en profundidades que podemos entrar, en que Jesús saltó por encima de los otros, ¿no? Y nos enseñó un camino. Es eso lo que dice el cristianismo, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad, perfecto. Y la vida, Juan XIV. Bueno, ¿tú has subido al Sinaí? No he subido, me encantaría. Sube al Sinaí. Me encantaría ver... Verás como el monoteísmo solo pudo nacer además estoy deseando ver... Yo he subido. Pero no me van a dejar entrar porque no dejan. La colección de manuscritos coptos del monasterio de Santa Catalina. Te iba a hablar de ello. Que, al pie del Sinaí está el monasterio de Santa Catalina, el único lugar del mundo no donde sigue entrando la bandera de Justiniano. Porque hubo un europeo... Y esa es la biblioteca que explica los secretos del cristianismo. Es que hay un problema. Es que hubo europeos en el siglo XVIII que entraron y robaron los manuscritos. Por eso cuando Mariette quiso ir... que él iba para recuperar manuscritos coptos, no le dejaron entrar. Además, es una iglesia autocéfala, tiene su propio arzobispo en el monasterio, que es algo... Sigue habiendo más de 2.000 iconos. Es algo increíble. Y antes a la herejía iconoclasta, con lo cual se pueden ver piezas de arte bizantino. Debe ser algo increíble. Yo no sé si dejan entrar, pero vamos. Joan, sal de tu oasis. Sí, te has metido en el oasis. Nosotros hemos remontado la noche de los tiempos. La iglesia ha estado, pero tuvimos que llorar a lágrimas, para que a una argentina y a mí nos dejaran entrar. ¿En la biblioteca? No, en la biblioteca ni pensarlo. ¿En dónde? Ah, pues yo entré en el monasterio. Pero tú eres tú. Perdón. Bueno, para mí no me conocían allí. No, pero hombre, por favor, reconoce las inscripciones en tu alma. Sí, yo creo que fue porque envié una chica guapísima y el monje copto enseguida nos abrió la biblioteca de Santa Catalina. Me ha superado en cuanto a hipótesis. Bueno, yo quería, a guisa de provocación, leeros un párrafo que viene aquí en el libro este de la Serpiente Celeste, para ver lo que opináis. El párrafo dice: Egipto era una civilización y los egiptólogos académicos son incapaces de comprender sus logros. Bueno. Es por esta razón por lo que en todas nuestras escuelas nos encontramos con una evidente paradoja. Nos enseñan que los antiguos egipcios eran un pueblo capaz de producir obras maestras artísticas y arquitectónicas sin parangón en toda la historia de la que tenemos constancia escrita, pero que, al mismo tiempo,
eran necrófilos dominados por los sacerdotes, una raza intelectualmente infantil, obsesionada por una preocupación puramente materialista hacia un mítico más allá, un pueblo que adoraba servilmente a un grotesco panteón de dioses con cabeza de animal, un pueblo desprovisto de matemáticas, ciencia, astronomía o medicina auténticas, así como de cualquier deseo de adquirir tales conocimientos, un pueblo tan conservador, tan opuesto al cambio, que en sus instituciones artísticas, políticas, sociales y religiosas se mantuvieron rígidas durante 4 milenios. Eso es una reducción. ¿Cómo diablos pudieron elaborar? Eso es lo que escribe un señor que jamás en su vida ha leído otra cosa que no sea lo que él produce. Él cita, él ha leído los clásicos de la egiptología, los cita. Pero no los digiere. Porque lo leí. Para mí, citar a Wallis Butch no es citar una autoridad científica en la materia. Bueno, pero esto no es citar a nadie, Edward. Esto es un argumento. Es verdad que los egiptólogos describen un Egipto, por una parte, socialmente y culturalmente improductivo y hierático, y por otra parte, Egipto produce lo que produce. Hay libros que realmente dan una visión así. Y hay muchas visiones en la egiptología. No es la visión vuestra, por cierto, la de otros muchos egiptólogos, la de Hawass, entre otros muchos. Y si es cierto que se equivoca tanto la egiptología ortodoxa, ¿por qué los esotéricos no descifraron los jeroglíficos en vez de hacer tantas tonterías, claro, se puede decir. ¿Quiénes son los esotéricos ante todo? Bueno, es una... Es que te he dicho antes que esa palabra no tiene idea. Pero ¿quiénes son los ortodoxos? Tampoco se puede... algo muy genérico, es cierto que es genérico, pero bueno, el desciframiento de los jeroglíficos, las expediciones arqueológicas, las medidas de la Gran Pirámide, es que hay tantas expediciones arqueológicas que han sido hechas por hombres de ciencia, como Petri, por ejemplo, que si no las hubiesen hecho ellos, los esotéricos habrían ido allí a sus rituales. Pero vuelvo a repetir que no utilicé la palabra esotérico porque en principio se sabe que científicos o precientíficos, que eran los primeros egiptólogos y piramidólogos, eran precientíficos, nadie pone en duda lo interesante de su trabajo y también las mistificaciones en que algunos de ellos incurrieron para ajustar a sus teorías. Lo más divertido es que al comienzo, lo que es un boom así, es Piaget Smith, que es un astrónomo real de Escocia, que se inventa una teoría maravillosa sobre la Gran Pirámide, que se va a la Gran Pirámide, que la mide, que decide que es el disco duro de toda la información del mundo mundial y que está ahí, que hay que ir a leerla solamente. Claro, bueno, entonces, uno de sus adeptos, Petri, se va allí y empieza a medirla. Y dice, coño, es que no ha dado ni una. Es que aquí dice que son 5 metros y tiene 7. Claro, ¿cómo medía Petri, además? Sí, claro. Y luego sabemos que algunos se dedicaron a limar. Sí, a limar, en fin. Para que se ajusten a las medidas. Pero claro, obviamente, todos lo sabemos. Entonces nadie que se informe seriamente pone en duda de la validez de todo eso. Pero eso no significa que en el planteamiento que da aquí West no haya un fondo de cierto. Vosotros lo sabéis, vosotros fondo, no tenéis esa visión de Egipto, porque sois verdaderos enamorados. Es que la egiptología no tiene esa visión de Egipto. Pensar que en 3.000 años de historia nada ha cambiado, porque hay un señor que sigue siendo el rey de Egipto, pues me parece un poco... Sí. Yo detesto ese tipo de investigación que tú estás denunciando, eso de que llega un señor y dice, bueno, la superficie de la Gran Pirámide mide tanto, si eso lo multiplicamos por la distancia que va desde la fortaleza de Montserrat. La distancia de la Tierra a la Luna. Bueno, entre otras cosas, porque es antiesotérica, como sabemos muy bien. O sea, va en contra de los principios del verdadero esoterismo. Y no digamos ya cuando se ponen a jugar con la filología y con las etimologías de las ciudades y con los topónimos. Sí, claro, sí. Y hacen mangas y capirotes, ¿no? Pero lo cierto es que, y eso yo creo que nos ha sucedido a todos, llegamos a Egipto y tienes la sensación que no recibes en otros países de que estás enfrentándote al misterio. Pero también es interrogante enorme, ¿no? Que es muy enorme. En eso estamos de acuerdo todos, en que estamos en casa y frente al misterio. A mí lo que me gusta más es estar en casa, porque creo también es una cosa importante, porque yo no sé vosotros si sabéis tantas cosas, si al llegar a Egipto, y no recriminó nada, por favor, pero si al llegar al Cairo tenés tiempo de ir, yo qué sé, al Felfela a comer un pichón relleno de arroz. Por Jalil y a fumarse un chicha, como decía yo antes. No voy a ver el país, sino a ver lo que era el país. Claro. Claro, exacto. Entonces, si tú vas en plan turista a vivir el país, te lo encuentras. De hecho, te lo encuentras aunque no vayas. Lo que era, y te lo encuentras, oye, perdona, y te lo encuentras fuera del Cairo, como tú sabes muy bien, sin la contaminación que tiene el Cairo. Sí, sí. Que es la pirámide de otro,
Y lo que sigue, ciudad. Y lo que sí, sigue lo que siendo. Sigue, y lo que yo me pregunto, ante este pueblo egipcio de hoy, lo hemos dicho ya, que es tan extraordinariamente cordial, tan extraordinariamente bien educado, tan extraordinariamente eficaz. Yo a veces, Hamdi, estando en Egipto, casi que lo comentaba con quienes me comentaban, bueno, si parecen alemanes, de lo bien que funciona este país, más que egipcio. Es como un milagro, que eso solo se explica, sí, es como un milagro y funciona, eso solo se explica con un pozo cultural asimilado por la población, que a lo mejor puede haber un analfabeto, pero ese analfabeto es un sabio. A mí siempre me dicen, Susana, si consiguieras hacer un viaje en el tiempo, ¿qué fecha elegirías para irte a la antigüedad y tal? Siempre digo que no, que a mí el Egipto que me gusta es el de ahora. Es decir, yo hombre, si tuviera que elegir una cronología de momento del Egipto, me iría ahora. Las trazas de la Gran Pirámide, si me dejaran ver cómo las pusieron, yo encantado, francamente. O sea, ver allí al señor Gemiuno diciendo, tú a la esquina, tú a la esquina, y tú allí para que yo... Me gusta este, no el de sé. La Shisha, el de las pirámides, por supuesto. Hay varias sectas, ¿no? Sectas, tú no sectas. Vamos a hablar así. Lo que pasa es que yo creo. Claro, hay un sentido positivo. No, es verdad. Sí, yo creo que la egiptología más realista, que el egiptólogo tiene que ir a Egipto a conocer las costumbres ahora y la influencia del Egipto antiguo sobre el Egipto actual. Y me gustaría mencionar aquí una anécdota de que los egipcios, se dice de nosotros, que no sabemos de historia de Egipto. La mayoría no están especializados como los especializados extranjeros, pero hay egipcios que no están especializados en egiptología, pero tienen la egiptología que corre en la sangre. Por ejemplo, una anécdota que cuando el siglo pasado, el siglo XIX más bien, trasladaban unas momias del Valle de los Reyes hasta el Cairo. Las egipcias desde Tebas salieron llorando a la egipcia antigua, como lo dice, como lo muestra ahí la tumba de Ramosa, que había costumbre, que sigue hasta hoy en día en el Alto Egipto, que cogían el barro y lo ponían encima de la cabeza como muestra de tristeza y gritaban que son las plañideras. Entonces lloraron igual como si fueran las momias de ahora. Y que no tienen miles de años. Otra anécdota, cuando llegaron a otro valle, cuando llegaron al Cairo, el señor que ahí recibía esto y cobraba el cargo, ¿no? Había un problema, ¿cuánto cobra por el peso de cada momia? Una cosa nueva, y entonces dijeron, ¿y cómo lo vamos a calcular esto? Dijo, pues vamos a ver, como es un caso, se presenta por primera vez, vamos a cobrar por peso de pescado salado, como si fuera pescado salado. Y las momias de los faraones egipcios pasaron la aduana del Cairo. Claro, como la otra cosa, nosotros desde pequeño, que no sabíamos egiptología, nos dicen desde pequeño consejos, cómo tenemos que tratar a los gatos. Nos dicen unas palabras que son de origen faraónico. El hecho de que nos enseñan cómo comer, cómo beber, cómo andar y todo eso desde que nacimos, nos lo dicen en egipcio antiguo sin darse cuenta, aunque no sepa los padres escribir o leer, pero corre esta sabiduría en la sangre, en el tratamiento, cómo recibe a la gente. Bueno, y aquí tenemos la demostración de la coexistencia del Egipto antiguo con el Egipto moderno, ¿no? La Biblioteca de Alejandría que renace. Cuando vuela un ave pequeño, como tamaño mariposa, nos dicen, eso a lo mejor es el espíritu de tu abuelo, difunto abuelo, como ahí en esta pintura, que el espíritu que por cierto, era un ave pequeño. Es un sarcófago del Museo Arqueológico de Madrid. De Madrid, sí. Entonces, cuando crecemos, leemos, decimos lo que corre en nuestra sangre, lo que hemos aprendido desde pequeño, sin tener de cuenta de la historia, después lo aprendemos, pero lo teníamos, nacemos con ello. Y el egiptólogo egipcio sabe estas cosas. Cuando la estudia, la descubre. El extranjero tiene que profundizarse. Como dice Joan Manresa, como lo has dicho tú, es profundizarse y conocer los egipcios desde cerca. Hay un caso muy célebre de un egiptólogo muy famoso que odiaba Egipto, bueno, no es que odiase Egipto, pero que no le gustaba nada Egipto, que es nuestro querido Richard Lepsius, que entre, creo que es 1841 y 1844... Eso no explica todo. No, él va a una expedición en Egipto, pero en las inundaciones, pues no, en cambio, San Polión adoraba Egipto, se vestía de turco y estaba, además él tenía pinta de egipcio.
pero a Richard Lepsius no le gustó y además las inundaciones, no, vamos, las odiaba. Pareciera claro. Que era desordenada. Es el que escribió la famosa inscripción en la pirámide que pone del rey de Prusia, creo que era Francisco Fernando, me parece. Sí, sí, es mejor ser prustiano que prusiano, ¿no? Sí, lo pone jeroglífico. El doctor Zaki, en lo que decía hace un momento, tenía mucha razón. Yo creo que a vosotros os habrá sucedido quizá lo mismo que me ha pasado a mí. Yo cuando llego a Egipto y escucho las explicaciones que dan los guías turistas, que no son profesores de universidad, no son por general arqueólogos de profesión, en fin, no son grandes maestros ni personas extraordinariamente cultas, pero en esas explicaciones que da el Cicerone, el guía local, a mí me deslumbra. Me enseñan siempre cosas sobre Egipto y en cambio oigo al árido egiptólogo sabio occidental, bueno, y no me sabe transmitir. Bueno, esa... es cierto que hay casos de egiptólogos... ¿Por qué no abrazado a Egipto conmigo? Es una proposición, Susana, cuando quieras. Delante del público. Oye, bueno, no podemos permitir que se nos termine el programa sin hablar bueno, de esto que está sucediendo aledaños de Alejandría, debajo del mar, es estas ciudades sumergidas, Menutis, Heracleion. ¿Cómo está eso? Pues se sigue sacando cosas del mar de Alejandría, de entre ellas esas dos ciudades, también el faro de Alejandría, que lo van a reconstruir. Y se va a inaugurar dentro de poco la biblioteca de Alejandría. Allí lo más interesante, una novedad que la digo aquí por primera vez, en el programa del faraón el mejor, Fernando Sánchez Dragó, que hablando de Alejandría, que Egipto acaba de inaugurar un museo submarino. ¿Ya está inaugurado? Sí, ya está inaugurado. ¿Puede visitar? Sí. ¿Pero cómo se visita? ¿Con escafandra y vestidos de buzo? Hay un equipo de especialistas de buceo que ayudan al visitante a bucear y a ver debajo del agua los restos del faro de Alejandría, del resto del palacio de Cleopatra, de estas dos ciudades. Y es un buceo submarinismo único porque se hace submarinismo a ver antigüedades. Y esto me lo acaban de comunicar ayer mismo. Oye, y quienes no tengamos habilidades de submarinismo, como es mi caso, ¿cómo podremos visitar esa maravilla? Hay un grupo que te ayudará con equipo para bajar ahí, bucear y verlo. Te dan un cursillo previo, y obviamente. Y tienes que ir revisado por el dentista, porque depende de los problemas que tengas en la dentadura, puedes o no bucear. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la dentadura con el buceo? Sí, no, tienes un problema, la presión. Los empastes pueden saltar. ¿Ah, sí? Claro. Bueno, tengo aquí, seguía hojeando este libro que da pie a tantos debates. Vas a tener que cambiar. Y dice aquí, el templo de Luxor, de Lubix, descubrió lo que parecía ser el único monumento hierático que realmente constituye una representación arquitectónica del hombre y que incluye conocimientos tan esotéricos, ya salió la palabreja, como la localización de las glándulas endocrinas, de los chakras de energía hindúes y de los puntos de acupuntura chinos. Todo esto... En fin. Bueno, yo ese tema lo he estudiado en persona durante 9 años. En fin, no, es que cuando la gente va a Egipto, y yo fui en agosto del 99 y me fui con un par de grupos de esotéricos, entre comillas, ya que nos gusta la palabreja, y iban a limpiarse los chakras a los templos. Y bueno, se reunían en torno a la naos del templo de Philae y descargaban sus energías. Entonces yo, sin decirlo en voz alta, pero hacía correr la voz y decía, bueno, perdona, es que el templo en los años 60 lo cambiaron de sitio, el lugar que tú estás buscando está allí, a 30 metros debajo del agua. Y claro, eso empezaba a quitarle un poco los esquemas, ¿no? Y decías, bueno, este templo tan bonito, tan faraónico, no, perdona, es que lo construyeron los romanos. Bueno, no es cierto pero que... Ahí tienes potencial turístico, Hamdi, límpiese usted los chats. Tengo una aclaración con respecto a Philae en concreto. Philae, efectivamente... El lugar yo cuando yo llegué allí dije, el Egipto faraónico. Lo cosmotelúrico aquí no coincide, efectivamente. Sin embargo, el templo tiene una importancia clave en los templos egipcios, su predisposición cosmotelúrica. Pero hay un montón de cuestiones más. Las formas y las estructuras, todos los grabados que hay, y otra serie de factores que seguramente se nos escapan de momento, tienen una importancia grande. Eso fue muy bien estudiado por Schwaller de Lubick, uh-huh. que es al que se sí, refiere este libro, que estuvo allí 19 años, como sabes muy bien, estudiando el tema con un pequeño equipo, haciendo mediciones, haciendo un estudio profundo, y que creó una escuela que no tuvo éxito y que no fue aceptada, no la creó él, pero salió a raíz de él, la escuela de la egiptología simbolista o simbólica. El problema es lo que dice Schwaller de Lubick, no con respecto a que es el esquema de un cuerpo humano, la pena es que hay un dibujo, seguramente lo podrías tal vez mostrar,
se ve perfectamente, no sé si que hay, de que hay bueno. el esquema del cuerpo humano, pero hay algo más, y es, en diferentes puntos de ese templo, hay cosas que corresponden no solo a las funciones del cuerpo humano, sino a todo un proceso de carácter iniciático que probablemente cumpliera una función en ese templo. Si quieres hablamos de la iniciación. Te voy a dar otro dato que, dado por un egiptólogo, en el templo de Karnak lo que se da casi es una serie de Fibonacci. ¿Sabes lo que son? Sí, sí. Perfecto, perdón. Pues eso, y dudas, perdona, pero seguro que la audiencia no lo sabe explicar. La audiencia es una sucesión matemática en la que cada número de la serie es el resultado de la suma de los dos anteriores. Es con lo que se calculan las espirales de las conchas en Nautilus y tal. Entonces, de las galaxias, sí, bueno, que está aplicado desde el siglo, comienza a aplicarse quizá en el siglo XVI, es cuando, XV es cuando empieza a aplicarse en arte, de forma extensa. Previamente se propone que solo es a partir de los griegos cuando empieza a, cuando se acepta académicamente que existe la proporción. Es cierto, ¿no? Sin embargo, Schwaller de Lübeck demuestra que previamente existía esa proporción en el templo de Luxor. Sí, ¿y? Y probablemente en Karnak también. Bueno, ¿y? Los egipcios no sabían. ¿Y qué? Muy pues bien. No, hombre, pero que es muy interesante que conocían no solo eso, sino que conocían pi, que conocían e, claro, que conocían un pero montón es que de cosas. Egipcios, eran antiguos, pero eran tontos. Hay una pregunta. Por supuesto, pero previo a lo que se acepta normalmente. Claro. Ahora, ¿conocían solo eso o conocían muchísimo más que nosotros no hemos llegado a descubrir? Yo quería hacer. Yo digo esto último, porque estamos constantemente descubriendo cosas. Claro, si no, poco que sabemos. Sí, da pie a tanta especulación. Perdona, si la biblioteca de Alejandría no hubiese sido destruido. Por eso sobre qué estaríamos especulando. Claro, según la egiptología, por ejemplo, existía, ¿hay alguna evidencia de que existía la iniciación individual, no los misterios, que era otra cosa distinta, en el Antiguo Egipto? Tenía que haberla, por supuesto. Hombre, por la propia estructura del pero apenas hay evidencia. Espera, te cuento. Estamos en el Reino Antiguo, están construyéndose pirámides. Hay muchas marcas de señores que decían, este bloque va a la esquina oeste, este bloque va al segundo piso, etc. Bien, en cada bloque hay marcados, algunas veces, los nombres de los grupos que las llevaban. Esos grupos están además divididos en filés. Cada una de esas filés se suponía que era uno de los grupos y que esas filés además servían para organizar los turnos rotativos con los que se organizaban los sacerdotes para llevar el culto de los faraones, etcétera, etcétera. Bueno, pues resulta que hay una señora que piensa que sí, eso está muy bien, pero que además esa filé lo que indicaba era un sistema de iniciación, por así llamarlo, en el que intervenía también la circuncisión y que servía para reunir a determinados grupos de personas en una determinada edad, etcétera, etcétera. Entonces, pero sí, eso no es la iniciación. Bueno, si lo que me refiero a la iniciación es la iniciación de meterle en el grupo y luego, mira, ahora te voy a enseñar cómo se escribe. Que es que estamos hablando de una civilización en la que solamente el 1% de la gente sabía escribir. Yo te entonces, quería, si a eso le llamas iniciación, sí, efectivamente la había. Dilo con rapidez, Carlos, teorías que estamos fuera de tiempo. Sin duda, muchas teorías dicen, estamos diciendo, ritual. Todo surge en Egipto, pero es que hay teorías que dicen que a su vez lo que surge en Egipto surge en África. En el desierto del Sáhara hay los famosos, creo que es el Tassili, ¿no? Los famosos pinturas. Y yo no tengo duda de que, etcétera. No tengo duda que hay una estamos relación. Ahí, estamos moviéndonos en estamos el mismo ámbito. Claro, sí, pero sí, que el Tassili describe parte de la odisea que está plasmada en la claro. mitología egipcia. Y es incluso la lucha más entre Seth y Horus. Y que es una lucha que se inicia, al menos según varios investigadores con los que yo concuerdo, se inicia en la zona de Canarias y en Marruecos. Hay evidencias de esa lucha, que para mí correspondería a la migración de dos grupos enemigos y opuestos desde la zona de Canarias hasta Egipto. Bueno, que más allá estuviera la Atlántida, quédese ahí. No tenemos tiempo para más, o mejor dicho, tenemos segundos para una última pregunta que os voy a dirigir a vosotros dos, los ortodoxos. Yo no sé. Y quien habla es el prusiano y no el prusiano. La imaginación está hecha para volar. ¿Por qué recortar las alas de los sueños? No es más alta la imaginación. ¿Quién la recorta? No es más alta la verdad poética que la verdad matemática. Pues sí, no. Yo no, como decía Leibniz, el sueño de Leibniz era la característica universal. Les dice, así, no, es que no habría ni opiniones, simplemente calcular, y el que se habría equivocado, pues estaba equivocado, y el otro correcto. Ese es el gran sueño de Leibniz, que ya Ramón Llull, el mallorquín, ya tenía libros en el siglo XIV, el célebre franciscano, ya lo tenía. Así es, iniciado. El Ramón Llull, Ramón Llull era un esotérico, entre comillas. Doctor Illuminatus. Sí, sí. Bueno, llegó el minuto final. Osiris nos espera ahí fuera con su balanza. Espero que tengáis todos la conciencia limpia, como la tengo yo, al menos hoy, porque he pagado una deuda.
la que contraje con Egipto el primer día, allá por el lejano mes de marzo de 1967, en que llegué a El Cairo. Una deuda que no ha hecho sino crecer. Desde entonces he vuelto a visitar Egipto una y otra vez y seguiré haciéndolo hasta que llegue el momento de mi momificación. Háganlo también ustedes con la certidumbre, empeño mi palabra en ello, de que Egipto es en estos momentos, junto a la India, uno de los dos países del globo terráqueo que dan más al visitante a cambio de menos. El viaje a Egipto es, por supuesto, un placer notable, y Joan Manresa lo sabe, pero yo me atrevo a ir aún más lejos y a decir y a decirles que, en mi opinión, es también una necesidad. Quien, habiendo nacido en el Mediterráneo, no conoce Egipto, tampoco se conoce a sí mismo. Los valencianos y las gentes de las zonas cercanas a Valencia han nacido en el Mediterráneo. Viajar a Egipto es viajar al vientre de nuestra madre, a los brazos de nuestro padre, al meollo de la condición humana y al centro de nuestro yo. Buen viaje a todos, no sin agradecer antes de emprenderlo la locuaz presencia en el faro de Alejandría de estos 6 señores, 5 señores y una señora, y la silenciosa presencia de todos ustedes. Termina por hoy el programa, lo reanudaremos dentro de 7 días. Buenas noches, o mejor dicho, salam aleikum.